사실은 다른 나라에 같은 경우에는 요 내용 가지고 3일씩 길게는 일주일씩 메시지를 합니다. La verdad es que en otros países nosotros damos esta conferencia durante 3 días o una semana cuando tenemos el tiempo con este contenido. 제가 어제 메시지 나누면서 고민했어요. Y entonces ayer al compartir el mensaje me puse a pensar. 시간이 과연 이걸 할 수 있는 시간이 주어질까 아니면 들을 수 있는 집중도가 있을까 고민했습니다. Me puse a pensar, ¿será que tenemos el tiempo para compartir esto y si tenemos la suficiente concentración? 근데 여러분들이 충분히 짧은 시간에 집중해서 이걸 들을 수 있겠다고 판단해서 오늘 말씀을 이렇게 강의하는 나누는 메시지를 합니다. Pero hoy les comparto el material porque yo pienso que verdaderamente sí tendrán esta concentración para poder escuchar este mensaje en un breve tiempo. 복음의 내용을 조금 더 깊이 다룬 거고요. Entonces esto trata con el evangelio de una manera más profunda. 실제 여러분이 전도 운동하는데 앞으로 많은 사람들 도울 수 있는 사실적인 메시지 드립니다. Y es un mensaje muy verdadero con el que nosotros podremos ayudar a las personas cuando compartamos el evangelio también. 현장에서 귀중하게 활용될 수 있는 자료라고 개인적으로 확신하고요. Yo estoy seguro de que esto podrá ser utilizado muy preciadamente en el campo. 지금 이제 여러 나라에서 확인된 말입니다. Y este material ha sido confirmado en varios países. 자, 혹시 못 받으신 분 계신가요? ¿Alguien que no haya podido recibir el material? 못 받으신 분. ¿Que no lo haya podido recibir? 자, 저 뒤에 몇 분 못 받으시는데? 못 받으셨죠? 10분 정도 2층에 못 받았는데 모자라다고? 모자라? 아 죄송합니다. 이게 좀 두 분이 하나씩 보셔야 돼요. Por el momento yo creo que tendrán que compartir con una persona adyacente. Lo siento, parece que llegaron más personas de las que habíamos esperado. 내일 꼭 챙겨드리겠습니다. Entonces mañana sí les damos el material. 내일 오세요. Sí, venga mañana. 필요한 내용들 보시고 혹시 옆에 있는 분들 이렇게 좀 같이 나눠보세요. Entonces, si es posible, por favor, compartan con la persona que está a la par porque a las personas que les falta les daremos el material mañana. Ok, 자, 시작하겠습니다. Entonces, empezaremos. 오늘 다뤄야 될 내용이 한 8강 정도 됩니다. Hoy tenemos alrededor de 8 temas que tenemos que compartir. 우리가 할 수 있는 시간이 3시간 정도거든요. Y tenemos 3 horas más o menos para compartir. 오전에 강의를 많이 할 수 있으면 두 강의, 오후에도 뭐 많이 할 수 있는 두 강의 하면 뭐 4시간이 될 수 있겠네요. Entonces yo creo que serán como 2 temas en la mañana si es posible y 2 en la tarde serían 4 más o menos. 여러분이 현장에서 이용해야 되니까 충분히 이해를 하셔야 됩니다. Y eso lo deben de entender plenamente porque lo deben de utilizar en el campo. 저도 집중해서 메시지를 하실 텐데 여러분들이 꼭 소화하시기 바랍니다. Yo también me voy a concentrar para el mensaje y espero que verdaderamente lo puedan digerir. 어제 했던 메시지들이 굉장히 녹아 있습니다. Porque el mensaje que compartimos ayer está también plasmado en esto. 자, 성경을 좀 많이 찾아볼 거예요. Vamos a ver muchos versículos en la Biblia. 모든 성경을 찾아볼 수는 없지만 중요한 성경 구절은 확실히 찾아보겠습니다. No podemos buscar todos los versículos, pero vamos a buscar los versículos importantes. 실제로 사람 살리는 구체적인 응답을 받으시길 바랍니다. Espero que reciban una respuesta verdadera para poder salvar a las personas. 여기 불신 상태라는 메시지부터 좀 시작하도록 하겠습니다. Empezaremos con el mensaje de estado de incredulidad. 그래서 제가 얘기했습니다. Lo dije ayer. 모든 인간의 문제는 물고기가 물 떠난 하나님 떠나서 온 것이다. Que todos los problemas del hombre vienen así como cuando un pez se separa del agua, viene el problema el hombre por separarse de Dios. 그래서 문제는 하나님 떠났다. 모든 문제는 하나님 떠나서 왔다라고 봐도 과언이 아닙니다. Por eso el decir que todos los problemas vienen por estar separados de Dios no es una exageración. 근데 하나님 떠났다고 얘기할 때 반드시 배경에 뭔가가 있어요. Pero al separarse de Dios siempre hay algo en el trasfondo. 왜 하나님을 떠났냐? ¿Por qué estamos separados de Dios? 죄 때문에 떠났고. Estamos separados por el pecado. 배경에 사단이 있습니다. Pero detrás del pecado está Satanás. 이 세 가지를 근본 문제라고 해요. A estos tres puntos les decimos el problema fundamental. 모든 문제의 근원들입니다. Son los fundamentos de todos los problemas. 그래서 사단에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. Hablaremos un poco acerca de Satanás. 창세기 3장 1절에서 5절에 분명히 사단이 출현했습니다. En Génesis 3 del 1 al 5 podemos ver a Satanás claramente. 요 사단에 대한 얘기를 성경 구절 많지만 한 7, 8구절 통해서 쫙 정리를 좀 해보도록 하겠습니다. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia. Pueden ser mucho, pero a través de estos versículos vamos a poder. 여러분 프린트물이 없다고 생각하시면 빨리 적으세요. Organizar estos versículos. Si ustedes no los ven en sus copias, por favor escríbanlo rápidamente. 지금 현재는 이 불신 상태라는 메시지 가지고 하고 있고. 1번의 근본 문제, 1번 사단에 대한 얘기입니다. Estamos hablando con el tema de estado de incredulidad y estamos hablando del primer punto y el primer punto del primer punto que es Satanás. 요한복음 8장 44절 보겠습니다. Veremos Juan 8:44.
Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús mismo dijo: nos habla de la existencia del diablo. Nos dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto no es algo que se creó, sino que es un ser que verdaderamente existe. Es Satanás. Es el padre de mentiras. Él es homicida. Se le dice o Satanás o el diablo. 반역자, 또는 이간자, 또는 속이는 자라는 뜻입니다. Significa el opositor, el divisor, aquel que engaña. ¿Y Satanás 처음에 어떻게 지원받았을까요? ¿Cómo fue creado Satanás al principio? 시간이 없기 때문에 빨리빨리 성경 찾을 겁니다. No hay mucho tiempo, así que buscaremos rápidamente los versículos. Ezequiel 말씀입니다. Vamos a ver la palabra en Ezequiel. 28장 에스겔 28장 12절에서 15절입니다. Vamos a ver Ezequiel 28 del 12 al 15. Nos dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y 원래 이 사람 이 사단이라는 존재는 어떤 존재냐면 14절 보니까 기름 부음을 받은 덮는 그룹이라는 표현이 있습니다. Entonces nos dice en el versículo 14 que él era un querubín grande. 천사 중에 장군이다. 천사 장관이라는 표현으로 이해하시면 됩니다. Entonces ustedes deben de entender que es como uno, es de entre los ángeles, de una posición más alta. Entonces en la Biblia podemos ver algunos nombres de ángeles. Hay un ángel llamado Gabriel que se encargaba de dar los mensajes. Y también está el ángel Miguel que se encarga de liderar el ejército de Jehová. Entonces ellos son como los más altos entre los ángeles. 그와 마찬가지로 이 사단이 그런 존재로 지음을 받았다 그 말. Satanás fue creado como un ser así. 가브리엘은 소식을 전했고. Entonces Gabriel compartía las noticias. 미가엘은 군대 장관이었어. Y Miguel era aquel que dirigía el ejército. 원래 사단이 맡은 역할은 뭐죠? Pero de qué se encargaba Satanás entonces? 천사 장관인데 무슨 일을 했냐 말이야. Él siendo un arcángel. 여기 나와 있습니다. 15절에 13절 후반절을 보니까. 네가 지음을 받던 날에 너를 위하여 소고와 비파가 예비되었었도다. En el versículo 13, en la última parte nos dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 소고와 비파가 예비되었었다. Entonces estaban preparados los tamboriles y flautas. 찬양을 맡은 천사 장이었다니. Era el arcángel que estaba encargado de la alabanza. 완전한 모델이었습니다. Era un modelo totalmente. 능력이 대단했습니다. Y verdaderamente era grande. 근데 이 어마어마한 찬양을 맡은 천사 장 사단이 Pero este arcángel encargado de la música, Satanás, cae. 15절을 보니까 네가 지음을 받던 날로부터 내 모든 길에 완전하던 마침내 뿌리가 드러났도다. En el versículo 15 nos dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 이런 일이 벌어진 겁니다. Entonces esto es lo que ocurrió. 시간을 많이 이렇게 투자할 시간이 없어요. 짧게 짧게 얘기합니다. No tenemos mucho tiempo para invertir, así que lo diremos brevemente. 사단이 어떤 존재냐? 가장 많이 볼 수 있는 그 근본을 볼 수 있는 성경 구절이 에스겔 28장이었습니다. Ezequiel 28 es el lugar en donde podemos ver el fundamento o la esencia de Satanás de la mejor manera. Hay otro versículo similar. Isaías 14. Isaías 14. Okay. 빨리 찾아보세요. Vamos a buscarlo rápidamente. Isaías 14장 12절입니다. Vamos a ver Isaías 14, 12. Entonces vamos a ver desde el versículo 12 al Isaías 14, del versículo 12 al 15, nos dice:
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, que tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces Satanás se puso a soberbio. Entonces dijo que subirá sobre todos los cielos. Entonces aquí las estrellas de Dios también nos dice, podemos decir que todos los cielos. Y entonces en el versículo 14 nos dice, y seré semejante al Altísimo. Yo voy a ser semejante a Dios. Esto es lo que ocurrió. Es algo sorprendente, ¿verdad? Satanás ataca al hombre con el mismo principio. ¿Acaso te ha dicho que no comieras de este fruto? Le pregunta. Y entonces le dice, está bien si comes. Y le dice, ¿qué pasará cuando comas? Entonces tú serás semejante a Dios. Así es como engaña a Eva. Es lo mismo. Entonces se pone en soberbia y él quiere ser semejante a Dios. Y luego es echado a la tierra. Vamos a ver Apocalipsis 12. 보통 1시간 정도 할 내용을 지금 채 5분도 걸리지 않아서 설명하는데 여러분의 수준이 충분히 그럴 줄 믿고 제가 빨리 얘기합니다. Estamos explicando algo que generalmente explicamos en una hora como en 5 minutos, así que yo pienso que su nivel es así de alto. 요한계시록 12장 7절로 9절입니다. Vamos a ver el versículo Apocalipsis 12 del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, sino se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 그 무별 위에 올라갈 사단과 비길이라라고 했던 이 사단의 사단의 세력과 그다음에 하늘에 큰 전쟁이 일어나게 됩니다. Entonces ocurrió una gran guerra entre las fuerzas de Satanás que anhelaban subir al cielo y también las fuerzas de Dios. 미가엘과 더불어 전쟁했다고 얘기합니다. Entonces dice que hubo una gran batalla con Miguel y sus ángeles. 결국 사단이 있을 곳을 얻지 못하고 쫓겨나죠. Y luego al final Satanás no puede preservar su lugar sino cae. 여기 보면 구절을 보니까 큰 용이 내어 쫓기니. Entonces nos dice en el versículo 9 fue lanzado fuera el gran dragón. 곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 온 천하를 깨는 자라라고 얘기합니다. Nos dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. 예, 이렇게 지금 일이 벌어진 겁니다. Esto es lo que ocurre. 12장 4절에 보면요. Si miramos el versículo 4, el versículo 1. 꼬리가 하늘 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라 라는 구절이 있습니다. Si miramos Apocalipsis 12, 4, nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. 자, 사단이라고도 하고 마귀라고도 하는 존재는 한 존재입니다. Entonces, Satanás y el diablo son un ser. 한 존재의 다른 이름이에요. Es un nombre diferente para el mismo ser. 그 밑에 귀신과 악령으로 역사하는 존재는 뭐죠? Y que son los demonios y espíritus que obran bajo él. 하늘별 3분의 1이었다는 얘기예요. Son una tercera parte de las estrellas del cielo. 다른 말로 얘기하면 타락한 천사라는 얘기입니다. En otras palabras, son ángeles caídos. 타락한 천사가 지금 귀신으로 악령으로 역사한다고 볼 수 있습니다. Entonces podemos considerar que los ángeles caídos son aquellos que operan como demonios. 이게 성경에서 우리에게 주시는 힌트입니다. Entonces esto es una clave que nos da la Biblia. 이해 되시죠? Lo entiende, ¿verdad? 지금 아침 시간이라 여러분들이 불꽃이 눈에 불꽃이 잘 안 보이는데 이해되셨으면 아멘. Y bueno, no sé si es porque es la mañana, pero no veo esa llama en sus ojos. ¿Si lo entendieron, amén? 이해되셨으면 아멘. ¿Si lo entendieron, amén? 진짜 이해되신 거죠? Verdaderamente lo entendieron, ¿verdad? 더 이상 설명할 시간이 없어요. Es que no tenemos tiempo para explicarlo más. 여러분들의 수준이 충분히 그렇다고 판단하고 제가 이렇게 시작하는데. 제가 틀렸다는 생각이 안 들게 잘 좀 말씀 들어주세요. Y yo estoy empezando pensando que su nivel es así de alto para que yo pueda explicar esto en un tiempo breve, pero espero que yo no me haya equivocado. 이해하겠지. Sí lo entenderán, ¿verdad? 계속 진행하겠습니다. Vamos a seguir entonces. 자, 사단이라는 존재가 찬양을 맡은 천사 장이었는데 하늘별 3분의 1을 타락시킨 이후에 하늘의 전쟁이 있다가 결국 땅으로 쫓겨난 이런 일이 벌어졌습니다. Entonces el arcángel que era Satanás que estaba encargado de la música, él cayó y al querer subir a los cielos
él arrastra una tercera parte de todos los ángeles y ocurre una gran batalla en los cielos y después es echado a la tierra. Eso es lo que ocurre. Y está echado a la tierra. ¿Y qué hace? Vamos a ver Efesios 2:2. Efesios 2:2 nos dice: los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos dice que tiene la potestad del aire. Fue echado a la tierra y ahora tiene la potestad del aire. Incluso nos dice qué cosa. Vamos a ver Juan 12. Vamos a ver Juan 12:31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es algo que Jesús que dice acerca de Satanás. Dice que es el príncipe de este mundo. Esto es lo que dice. Dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Vamos a ver Juan 16:11. 똑같은 말씀을 하고 있습니다. 심판에 대하여라 하면 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. Entonces nos dice y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 이 세상 임금이라고 얘기합니다. Nos dice que es el príncipe de este mundo. 세상 임금일 뿐만 아니라 고린도후서 4장입니다. Entonces no solo es el príncipe de este mundo, sino vamos a ver 2 Corintios 4. 고린도후서 4장 4절입니다. Entonces podemos ver en Corintios 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y 세상 신이라고 얘기해요. Nos dice que es el Dios de este siglo. 지금 이게 사단의 존재. Este es Satanás. 원래 천사 장이었다. Entonces originalmente era un arcángel. 엄청난 능력을 가지고 있어요. Él tenía un gran poder. 천사 3분의 1을 타락해 가지고 지금 땅으로 쫓겨내서 공중의 권세를 잡고 있습니다. Arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo y ahora tiene la potestad del aire. 세상의 임금이고 세상의 신입니다. Y él es el príncipe de este mundo, el Dios de ese siglo. 여러분 마태복음 4장이 예수님을 시험하는 거 한번 생각해 보세요. Ustedes piensen en Mateo 4 cuando Satanás tienta a Jesús. 예수님 시험할 때 무슨 일이 벌어졌죠? ¿Qué es lo que pasó cuando Satanás tentó a Jesús? 세 가지로 시험했습니다. Lo tentó con tres cosas. 40일 굶었어요. Él está ayudando durante 40 días. 이 돌을 떡으로 만들어라. Haz que estas piedras se vuelvan pan. 한 가지 시험했고요. Fue una de las pruebas. 두 번째는 뭐죠? Lo segundo. 자, 높은 성전 꼭대기 올라가서 뛰어내려라. Lánzate desde este lugar tan alto y verás que los ángeles se rescatan. 그렇게 얘기했어요. Esto es lo que les dije. 세 번째는 뭐죠? Y lo tercero. 나에게 경배해라. Tú arrodíllate ante mí. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué le dice? 나에게 경배하면 내가 천하 만국을 너한테 주겠다고 얘기해. Si tú te arrodillas, si tú me sirves a mí, yo te daré todos los reinos de esta tierra. ¿Qué significa? ¿Quién tiene todos los reinos de esta tierra? Significa que Satanás lo tiene bajo su poder. Entonces esto es la verdad. Entonces nos dice que el Dios de ese siglo, el príncipe de este mundo es Satanás. Esto es así. Él tiene una gran autoridad. Él tiene un gran poder. Él es homicida. Es alguien que engaña desde el principio. Él es el padre de mentira. 이간자고 반역자입니다. Él es alguien que divide y alguien que se revela. 엄청난 능력을 가지고 있는데 엄청난 악한 자라. Y tiene un gran poder, pero es grandemente maligno. 자, 이 사단이 이제 여러분을 공격하죠. Y este Satanás los está atacando. 어느 정도 공격하냐? ¿Hasta qué punto los ataca? 요한복음 10장 10절입니다. Vamos a ver Juan 10:10. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 도둑이 온 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이다라고 얘기합니다. Nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. 예수님이 하신 말씀이죠. Esto es lo que dijo Jesús. 이 도둑놈이 누굽니까? ¿Quién es este ladrón? 네, 사단을 얘기합니다. Nos habla de Satanás. 사단이 뭐 하는지 얘기하는 거예요. ¿Qué es lo que hace Satanás? 사단이 여기서 세 가지 한다고 얘기합니다. Nos dice que Satanás hace tres cosas. 도둑질합니다. Hurta, 죽입니다. Mata, 멸망시켜. Y destruye. 요게 여러분 인생의 공격입니다. Este es el ataque para sus vidas. 모든 인생의 좋은 거 다 도둑질하고. Él roba todo lo que es bueno en nuestras vidas. 영적인 축복부터 다 죽이고. Y también mata a todo lo que es espiritual. 철저하게 멸망시켜요. Y nos destruye completamente. 사단이 이렇게 역사하고 있습니다. Satanás obra de esta manera. 생각해 보세요. 엄청난 권세를 가지고 있어요. Pensemos bien, él tiene una gran autoridad. 천하 만국을 붙들고 있다니까. Y él está aferrándose a todo el universo. Verdaderamente tiene un gran poder. 악한 자입니다. Pero es alguien maligno. 속이는 자예요. Es alguien que engaña. 살인한 자예요.
Es alguien que mata. 엄청난 능력을 가지고 있는데 엄청난 악한 자예요. Y él tiene un gran poder y verdaderamente está destruyendo. 이 악한 자가 여러분 인생을 도둑질하고 죽이고 멸망시킨단 말이에요. Y ese es el maligno está hurtando, matando y destruyendo sus vidas. 생각해봅시다. Pensámoslo bien. 그럴 리가 없지만. Claro que no hay un caso así. 라사투나스의 가진 부자라. Imagínense que es la persona que tiene más dinero y que tiene la autoridad más grande. 그런데 사람이 가장 악해요. Pero esta persona es maligna. Y este ser maligno los está atacando a cada uno de ustedes. Imagínense que él ataca a sus hijos. Y que cada vez que pasa sus niños les pega. O que si tienen un poco de dinero les quita este dinero. O que cada todos los días él les golpea. El ser que tiene la mayor autoridad en toda esta región. No derrama lágrimas, no tiene ningún remordimiento al atacarlo. ¿Qué ocurre? Esto es lo que está ocurriendo. No debemos de conocer a Satanás con la cabeza. No debemos de conocerlo como un conocimiento, sino que los está atacando ahora. ¿Hasta qué punto los ataca? Vamos a ver segunda de Pedro. 자, 베드로 전서입니다. Es primera de Pedro. 베드로 전서 5장 8절입니다. Vamos a ver primera de Pedro 5:8. Nos dice: sed sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다. Nos dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. 우는 사자가 뭔 말입니까? ¿Qué significa que es un león rugiente? 여러분, 개가요, 사나운 개가 아마 덤벼들어도 무섭잖아요. Cuando hay un perro que es hay un perro que es salvaje, uno le puede tener miedo. 덩치가 큰 개가 덤벼들어도 무서운데 조그만 강아지가요, 물라고 덤벼들어도 무섭다니까. Entonces nosotros aún tenemos miedo a los perros con un gran tamaño, e incluso si fuera un cachorro que tiene un poco de tamaño, le tendríamos miedo. 성경 표현입니다. Pero la Biblia nos expresa. 어느 정도 신랄하게 표현했냐? Que es de tal manera. 우는 사자처럼 덤벼 Nos dice que es como un león rugiente. Me he encontrado con muchos cristianos. Y ellos generalmente no tienen este sentido, no tienen esta percepción. No tienen percepción acerca de Dios. No saben quiénes son ellos. Y muchas veces no piensan ni una vez al día que Dios está vivo. Y hay una parte que tampoco siente. No saben que sí, Satanás existe. Ellos están siendo golpeados. Y ellos están siendo malditos y están pasando. Desde pies a cabeza están siendo afligidos. Pero no saben si existe Satanás o no. No saben si hay algún opositor. Entonces es atacado constantemente. Lo digo de nuevo. Era un arcángel. Tenía un gran poder. Él llevó consigo una tercera parte de todas las estrellas del cielo. Se atrevió a ser como Dios y se atrevió a hacer ese reto. Desde el principio nos dice que es homicida. Jesús nos dice eso. Y nos dice que es padre de mentira. Nos dice que es alguien que es el divisor, que es el engañador, el rebelde. Pero este ser tan maligno está apoderándose del mundo. Él es el príncipe y es el Dios de ese siglo. Él tiene la potestad sobre el aire y él tiene a su reino. Pero él, ¿cómo nos está atacando? Él nos está atacando para matarnos. Él está atacándonos para matarnos, para destruirnos, como león rugiente. ¿Acaso debemos de padecer esto? Nosotros vemos que hay alrededor de 60 billones. Entonces hay más personas incluso hasta este punto que han vivido hasta este punto. Y la mayoría de toda esta población está presa por Satanás. Entonces, por lo menos alrededor de 50 billones han sido enviados al infierno. 아켈 que causó que estos 50 billones fueran enviados al infierno, aquel que peleó contra todos estos 50 billones está peleando uno a uno con ustedes. ¿Qué piensan acerca de eso? 아예 난 모르고 있다니까요. Pero yo no lo sé. 완전히 당해가지고 사단이 있는지도 모르고 있어요. Estoy siendo afligido por eso totalmente, pero no sé si existe Satanás. 완전히 무너져가지고 하도 두들겨 맞아가지고 사단이
누군지도 모르고 있어요. Estoy caído, estoy derribado hasta el tal punto en donde no sé si existe Satanás o no. 자, 말을 바꿔보겠습니다. Vamos a decirlo de otra manera. 지금 여러분이 살고 있는 것이 사는 게 맞습니까? Entonces, ¿acaso su vida que están viviendo en este momento es una vida verdadera? 여러분 얼마나 하나님 누리고 있습니다. ¿Qué tanto estamos disfrutando de Dios? 혹시 지금의 모습이 사단에게 당한 모습이라고 생각지 않습니까? ¿No piensan si están afligidos en este momento por Satanás? 예, 저는 그랬어요. Yo era así. 어느 날 복음이 깨달아지면서 정말로 한이 많이 생겼어요. Un día después de percatarme del Evangelio tuve una verdadera pasión. 우리 집안 예수 믿고 망했거든요. Porque mi familia había creído a Jesús y pereció. 예수 믿는 사람들이 워낙 당해가지고 아예 믿어지질 않아. Entonces había escuchado tanto de Jesús que no le podía creer. Entonces no sé qué es lo que saben de esta enfermedad de piel. Entonces es como una cáncer de la piel. Entonces las personas que tienen esta enfermedad, aunque se fueran a quemar en la piel, no lo sienten. Aunque ellos fueran atravesados con una aguja, no lo sienten. Es que su piel tiene cáncer. 여러분 영적으로 지금 암 걸린 사람들이 너무 많아요. Hay muchas personas con este cáncer espiritual. 말씀을 해도 이렇게 찔림을 받지 못해. Aunque uno reciba la palabra, no sienten esa palabra. 심지어는 묻지 못한다니까. Incluso no lo sienten. 원래 그런 존재냐? ¿Acaso somos seres así originalmente? 아닙니다. No somos así. 당해서 그래. Sino que somos afligidos por eso. Simplemente estamos afligidos. Entonces somos afligidos por ese ser. 이 엄청난 능력과 권세를 가지고 있으면서 이 악한 악랄한 사단에게 당해버렸어요. Entonces él tiene un poder grande y tremendo y estamos siendo atacados por este Satanás. 우는 사자처럼 공격하고 있는데 나는 그것도 몰라. Él nos ataca como un león rugiente, pero yo no lo sé. 내 인생을 죽이고 멸망시키고 도둑질하고 있는데도 몰라요. Está hurtando, matando y destruyendo mi vida, pero yo no lo sé. 워낙 당해가지고 몰라요. Verdaderamente he sufrido tanto que ya no lo sé. 여러분에게 사단을 이론적으로 설명한 게 아닙니다. No les estoy explicando a Satanás como una teoría. 지금 이렇게 공격하고 있단 말이에요. Sino que Satanás los está atacando incluso ahora. 이 공격을 알지 못하고 어떻게 승리하겠습니까? ¿Cómo podremos tener victoria sin conocer el ataque? 여러분 영적인 전쟁이란 말을 쓰시잖아요. Nosotros utilizamos la palabra guerra espiritual o batalla espiritual. 전쟁한다는 말이 사단과 전쟁한다는 뜻이거든요. Esta batalla espiritual significa que nosotros peleamos contra Satanás. 알아야지 전쟁할 거 아니요. Debemos de saber para poder luchar. 알아야지 이길 거 아니요. Debemos de saber para poder. 상대방이 어떻게 역사하는지 알아야 이길 거 아닙니까? Para poder ganar y debemos de saber cómo opera el enemigo. Pero no lo sabemos. Verdaderamente no sabemos qué hacemos en nuestra vida. Verdaderamente no sabemos qué tenemos que hacer. Hemos perdido el núcleo de la vida. No sabemos que Jesús es el Cristo. No sabemos cómo opera Satanás. Para nosotros la vida de fe es simplemente el tener una pequeña respuesta y estar movidos por eso. Simplemente oramos un poco para una pequeña respuesta ante Dios. En toda la faz de la tierra hay muchísimos no creyentes que tienen una economía sumamente grande que ellos pueden recibir aunque ellos no oren como ustedes. El orar y recibir respuesta a la oración, esto no es el todo. Hay muchísimos no creyentes que viven mejor que ustedes en la faz de la tierra. Hay muchos no creyentes que son más destacantes que todos ustedes. Entonces el recibir una respuesta física y solo ser movido por esto no es una vida de fe. Dios les da bendiciones para salvar a todo el mundo. Simplemente deben de percatarse de eso. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es una verdad espiritual? Si nosotros sabemos esto, me enfermo. Toda la tierra está siendo dominada por Satanás. Y nosotros hoy debemos de percatarnos y saber eso. Con que eso es la obra de Satanás. Si entre ustedes habían personas que no sabían esto, pero que ahora lo saben, ustedes pueden conquistar el mundo. ¿Cómo podemos vencer a Satanás que tiene bajo su dominio a todo el mundo? ¿Cómo podemos abrir nuestros ojos? Claro que es un error nosotros estar temblando. 귀신 무섭다면서 사단 무섭다면서 덜덜덜 떠는 것도 잘못된 것이지만 es un error estar temblando porque los demonios me da miedo porque Satanás me da miedo. 아예 사단에 대한 감각이 없는 것이 더 큰 실수입니다. Pero no percibir a Satanás para nada, esto también es un error más grande todavía. 큰일 납니다. Es algo grave. 혹시 여러분들은 승리할 수 있을지 모르겠지만 no sé si ustedes podrán tener victoria. 여러분의 성도들이 100% 공격당하고 있다니까요. Pero todos los miembros de su iglesia están siendo atacados por esto. 지금 쿠바 전체가 공격당하고 있다니까요. Toda Cuba está siendo afligida por esto. 어떻게 하실랍니까?
¿Qué debemos hacer? Debemos de percatarnos. Debemos de abrir nuestros ojos. Estamos hablando de muchas cosas en un momento breve. Este ser Satanás, que tiene un gran poder y una gran autoridad, es un ser muy maligno. Es padre de mentira, es alguien verdadero. Es un rebelde y es alguien que divide. Tiene la potestad del aire, él es el Dios de este siglo y también es el príncipe de este mundo. Aquel que tiene todo el conocimiento para haber enviado a 5 billones de personas al infierno está peleando con ustedes con toda esta estrategia, y él los está hurtando, matando y destruyendo. Y él los está atacando como león rugiente. ¿Saben cuál es el arma que Satanás utiliza de la manera más efectiva en el mundo? ¿Cuál es el arma más grande de Satanás? Es la música. ¿Por qué? Porque es en lo que él se especializó. Es lo que él tenía como especialidad desde el principio. Entonces la gente se queda cantando mucho y luego muere. Yo le digo al equipo de alabanza que está aquí, escuchen los del equipo de alabanza. La alabanza es algo muy bueno. Pero hay personas que sin el evangelio les gusta la música. En muchos aspectos podemos ser atacados por Satanás. Y si uno va a África, entonces cuando uno está alabando, entonces ellos están saltando. Su baile es diferente al de Latinoamérica. Verdaderamente ellos bailan muy bien. Verdaderamente ellos son musicalmente prodigiosos. Y verdaderamente es una alabanza cuando... Es una fiesta cuando alaban, pero cuando se les comparte la palabra se quedan dormidos. Entonces todos me están saludando. ¿Ustedes piensan que es la hora del Espíritu Santo o no? Pensémoslo bien. La especialidad original de Satanás es la alabanza. Hay personas que alaban mucho pero no pueden escuchar la palabra. Ellos están alabando y luego van al infierno. Escúchalo bien. Ellos después de alabar se van al infierno. Simplemente les gusta la música y por eso cantan, pero no es que están comunicándose con Dios. Yo les digo esto seriamente. Si aunque nosotros corremos vía la alabanza, si yo no puedo escuchar la palabra y creer en la palabra, entonces ustedes están más afligidos incluso que las demás personas. Verdaderamente percátense de esto. No se lo digo solo porque sí. ¿Acaso nosotros deberemos de ir al infierno después de alabar? Toda la tierra está presa por esta música. Aquí hay muchos jóvenes, ¿verdad? Todos los jóvenes, todos están en la música. Entonces están presos por las celebridades, por los cantantes. Y así su alma está siendo robada, hurtada. Y entonces al escuchar la música se pueden suicidar. Esto es una obra de Satanás. Hay mucho que yo quiero decir, pero no hay tiempo. Así que hablaré hasta ese punto. Espero que lo puedan entender. Verdaderamente Satanás es una teoría, no es un conocimiento, no es una información, sino que es un ser que está obrando incluso y está obrando fuerte. Está hurtando, matando y destruyendo sus vidas. Está atacándolos como un león rugiente. Verdaderamente es un ser tan destacante que tenía un gran poder y una gran autoridad. Es algo tremendo. Verdaderamente es malvado. Pero él tiene sobre su dominio todo lo reino. Él tiene la potestad del aire. Él ha enviado a billones al infierno. Y esta persona que ha enviado a billones al infierno se está enfrentando uno a uno con ustedes. ¿Acaso nosotros podemos vencer sin el evangelio? Entonces al nacer nosotros somos hijos de Satanás, y aunque seamos salvos puede ser que nosotros sigamos siendo atacados por Satanás antes de morir.
넘어지다가 죽는다니까. Pueden ser que sean salvos, pero hay personas que son engañadas toda su vida y luego mueren. Yo escuché a través de cierto pastor ayer. Y es algo que golpeó mi corazón. ¿Por qué es que en Cuba siempre tienen que llegar los misioneros de otra parte para ayudarnos? ¿Por qué nuestro país tiene que ser así? ¿Por qué es que nuestro país no puede enviar misioneros a toda Latinoamérica? ¿Por qué es que Cuba no puede enviar misioneros? Pero ahora llegó la hora. Llegó la hora para que ustedes salgan a toda la Todo el mundo está preso por Satanás. Pero si ustedes conocen las cosas correctamente, les pueden ayudar. Ustedes con el Evangelio pueden salvar a todo el mundo. Ustedes deben abrir sus ojos espirituales. Cada uno está preso sin excepción. Pero la gente no lo sabe. ¿Cuál es la estrategia mayor de Satanás? Es el engañar a la gente como si él no existiese. Es engañar a la gente acerca de su existencia. Estamos en esta hora. Ustedes deben de escuchar esto y levantarse. Espero que haya muchos misioneros en Cuba en adelante. Yo espero que haya muchos misioneros que salgan a Latinoamérica. Amén. 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 Y me gustaría que ustedes fuesen los protagonistas. Yo veo objetivamente que si es el nivel de aquí de Cuba, entonces sí se puede salvar a Latinoamérica. No les estoy consolando. Es que ustedes no han salido todavía. Pero yo estoy yendo de lugar en lugar. Yo soy objetivo más que ustedes. Por eso sé más de su estado que ustedes mismos. Por lo menos su pasión y también su pureza es destacante en toda Latinoamérica. Es verdadero eso. Es verdad. Ustedes pueden salvar a Latinoamérica. Y si ustedes tienen contenido para salvar a Latinoamérica simplemente. Me gustaría que verdaderamente esta palabra que estamos compartiendo lo hicieran suyo en el campo de su vida, en el campo de evangelismo. Y así podrán salvar a todo el mundo. Me gustaría que ustedes fuesen los protagonistas de eso. Si es posible, me gustaría que muchas personas aquí pudieran levantarse con esto y que podrían recorrer toda Latinoamérica y todo el mundo junto con nosotros para salvar el mundo. Esta vez estamos esperando. Por favor, salgan. Me gustaría que verdaderamente se levantara como modelos para poder ir a cualquier lugar en Latinoamérica o en el mundo para poder salvarlo. Si se levanta esta persona, entonces vamos a hablar de una manera un poco extremista. Entonces, aunque Dios no los use, yo los quiero usar. Esto es un poco extremo, ¿verdad? Pero verdaderamente así lo deseo. No hay personas que evangelizan en el mundo. No hay personas que salen a la región. No hay personas que tienen evidencia bíblica. Entonces, si ustedes verdaderamente tienen esta evidencia en su campo, Dios los va a utilizar. ¿Hasta qué punto tiene que llegar Dios para enviarme a mí desde Corea a compartirles el mensaje? Si ustedes se preparan un poco, entonces verdaderamente serán protagonistas de salvar a todo el mundo. Y puede ser que no lo crean, pero yo se los estoy diciendo con evidencia. Ustedes rompan lo que tienen en su conocimiento, ese pensamiento. No sueñen con verdaderamente avivarse 10 veces más que ahora. No sueñen con avivarse 100 veces más que ahora. Eso no es nada. Dios desea que ustedes salven al mundo. Dios no los desea utilizar 1000 veces, 10000 veces más, sino desea utilizar 100000 veces, 1000000 de veces más. Y yo creo que por sus ojos no me creen. Las personas que lo crean, amén. No, así honestamente, francamente. Si lo creen, amén. Bueno, sería así, ¿verdad? Amén. Amén. Ya, y Satan 문제를 얘기를 했습니다.
Entonces, este es el problema de Satanás. Ahora hablaremos del pecado. Todas las personas pecaron. Vamos a ver Génesis 2:17 nos dice: más del árbol de la ciencia del bien del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nos dice que si pecamos ciertamente moriremos. Y esta palabra verdaderamente se cumplió. Vamos a ver Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos dice que todos pecaron. Vamos a ver a Romanos 6:23. Nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces todas las personas están engañadas por Satanás. Entonces, sin importar que tanto nos esforcemos, esto ocurre. Todas las personas son pecadoras. Entonces vamos a ver Santiago 1:15. Santiago 1:15 nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces nos dice que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces el hombre, estando dentro de Satanás, peca. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Lo dijimos ayer. Si pecamos, hay tres tipos de muerte. Por favor, recuérdenlo. Los no creyentes en este momento, que no creen en Jesús, ellos están muertos espiritualmente. A esto se le llama muerte espiritual. Están separados de Dios y están en muerte espiritual. Y luego vendrá la muerte a ellos. La muerte física. La muerte de la que hablamos comúnmente. Que se separa el espíritu y el cuerpo. Esto es lo que viene. ¿Y qué pasa cuando morimos? Sí. Entonces nosotros somos juzgados. ¿Y que a dónde vamos? Vamos al infierno. Es la muerte eterna. Vienen esas tres muertes. Dios verdaderamente no desea este pecado. No deja este pecado, sino el pecado siempre tiene su paga. Y hay una paga para el pecado, pero el Señor pagó nuestra parte. Por la gracia de Dios. El Señor pagó nuestra parte. Pero para los no creyentes, ellos deben de pagar su propia parte. Por eso es que vienen tres muertes. Es algo que da muchísima pena. Por eso es que en Salmos nos dice esa expresión. Vamos a ver el Salmo número 107. Vamos a ver Salmo número 107:10. Nos dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Nos dice que la gente mora en tinieblas y sombra de muerte. Así es como están las personas. Las personas pecaron y están así. No es simplemente que estemos así, sino estamos en gran maldición. Entonces, ¿qué es lo que hace este pecado? Lo que hace este pecado está en Isaías 59. Isaías 59, del 1 al 2: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces nos dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. El pecado es lo único que puede dividir a Dios y el hombre. Y entonces, gracias a Satanás, nosotros pecamos. ¿Cuál es el resultado? Estar divididos de Dios. Al hecho de estar separados de Dios, ¿qué se le dice?
se le dice muerte espiritual. Efesios 2장 1절에 나와 있습니다. Esto es lo que podemos ver en Efesios 2. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다라고 얘기하고. Nos dice y él os dio vida a vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados. 인간이 하나님과 분리되는 순간에 죽었습니다. El momento en el que Dios, el hombre y Dios se separan, el hombre muere espiritualmente. 이걸 창세기 6장 3절에 이렇게 설명합니다. En Génesis 6:3 nos lo explica de esta manera. 창세기 6장 3절 보겠습니다. Vamos a ver Génesis 6:3. Génesis 3:6 nos dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó el fruto y comió y también dio a su marido el cual comió así como ella. 여기 보면 그들이 육체가 됨이라라는 표현이 있습니다. Aquí nos dice en Génesis 6:3 que el hombre se vuelve carne. 영적으로 죽은 걸 가지고 뭐라고 그랬냐? 그들이 육체가 됐다. Entonces, espíritu, se le quitó el espíritu y ciertamente es carne, nos dice este versículo. Entonces, el hecho de estar separado de Dios es muerte. 영적으로 죽다 보니까 육신만 남은 거죠. Entonces, al morir espiritualmente solo le queda la carne. 그래서 이렇게 표현합니다. Y esto es lo que los expresa. 예레미야 2장을 보겠습니다. Vamos a ver Jeremías 2. Vamos a ver el versículo 13. Nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, dos males ha hecho mi pueblo. Entonces, el dejarme a mí fuente de agua viva, este es el mal más grande. Y entonces, el segundo mal es cavar para sí cisternas pensando que iban a tener agua. Y nos dice que son cisternas rotas, que no retienen agua, que son cisternas erróneas. Nos habla de los ídolos. ¿Cuál es el mal más grande? Es el haberme abandonado. ¿Cuál es la maldición más grande? El haberse de haberse salido de Dios. Y eso es lo que dice. Que hay tres problemas fundamentales del hombre. Es Satanás, el pecado y el problema de separarse de Dios. Ese es el problema fundamental. Y nosotros explicamos qué tan grave es esto. Y nosotros explicamos acerca de Satanás un poco extensamente hoy. Y gracias a Satanás, el hombre peca. Tenemos este versículo. Entonces luego pueden buscar 1 Juan 3:8. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Nos dice que Satanás y el pecado están conectados. Entonces, gracias a Satanás, nosotros pecamos. Entonces, el pecado y la separación de Dios están conectadas. Leímos Isaías 59. Nos dice que el pecado es lo único que divide al hombre y a Dios. Entonces, gracias al pecado, nosotros nos separamos de Dios. 문제, el pecado de Satanás, el pecado y la separación de Dios es el problema fundamental del hombre. Y entonces este problema fundamental entra dentro del hombre. ¿Y qué pasa cuando entra dentro del hombre? El hombre era un hijo de Dios, pero se vuelve hijo del diablo. Se vuelve un pecador. Y luego se separa de Dios y muere espiritualmente. Este es el primer estado del no creyente. Lo expliqué ayer extensamente. Vamos a hablar un poco del estado de incredulidad antes de concluir. Por el problema de la incredulidad es que viene el estado, nuestro estado de incredulidad. Por eso viene el problema de identidad. Como lo dijimos anteriormente, nosotros somos hijos de Satanás, pecadores, y nos morimos y estamos en muerte por estar separados de Dios. Entonces, en muchas partes de la Biblia nos dice esto. Luego, ¿qué problema viene? Viene el problema espiritual.
Dice que mi alma está hastiada de males. El hombre que debe servir a Dios no está sirviendo a Dios, por eso mi alma está hastiada de males. No solo esto, sino estamos siendo siervos del diablo. Incluso en vez de a Dios estamos sirviendo a ídolos. Pero ocurren problemas espirituales inexplicables. Eso es un problema espiritual. Verdaderamente hay muchas personas con problema espiritual grave en Cuba. El problema del alcoholismo es un problema espiritual. En Corea se dice, dicen que al principio las personas toman al alcohol, pero dicen luego que cuando pasa el tiempo el alcohol toma el alcohol. Simplemente uno quiere tomar, pero luego cuando pasa el tiempo el alcohol se toma a la persona. Así son los alcohólicos. ¿Lo entienden, verdad? Verdaderamente esto ya trascendió el problema del corazón y ya más allá del problema mental. Entonces llegó hasta el punto en donde no debe de dejar de hacer eso. No es un problema mental de la persona, sino esto ya quedó grabado en el espíritu de la persona. Es un problema que se puede decir que es espiritual. Esto es lo que viene a las personas. Es lo mismo con muchas adicciones. Ustedes conocen el juego de azar. En Cuba se juega mucho el juego de azar. Entonces hay muchas personas que juegan mucho a eso. Y entonces han vendido su casa para estas cosas. Y entonces ellos se resienten a sí mismos. Y entonces ellos cortaron un brazo. Entonces se cortaron el brazo para seguir. Para su juego hacer, para paso el tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Entonces sigue jugando con el otro brazo. Sigue apostando con el otro brazo. Es una adicción, no es un simple problema mental, sino cuando entramos en lo profundo. Es lo mismo con la drogadicción. Entonces estos problemas sobrepasan lo que es el problema mental, sino que ya tienen antes de esto un problema espiritual. Por eso es que las personas hacen cosas que son inexplicables. Entonces son arrastradas por las personas. Están siendo siervas del diablo. ¿Qué tan grave es su idolatría? Vamos a enseñar lo que es una idolatría. Este reloj no tiene ningún poder. Es un buen reloj, pero no tiene ningún poder. Pero digamos que una persona viene y repentinamente dice, este reloj tiene poder. Digamos, una persona pensaba que no tenía poder, pero viene otra persona y le dice, esto tiene poder. Y entonces viene un problema a mí. Viene un problema porque yo estoy sediento. Y entonces yo, como un corazón desesperado, pienso, ¿será que este poder verdaderamente está en el reloj? Y bueno, para ver si esto existe, entonces yo le sirvo a este reloj y rezo ante este reloj. Entonces, por favor, señor reloj, soluciona mi pecado. O digamos, solucione mi problema. Entonces, obra, señor reloj. Entonces le oro. Pero un día se soluciona mi problema. Entonces verdaderamente es grande el poder del reloj. Y entonces cada vez que viene un problema yo le oro al reloj. Entonces el reloj no tiene poder en sí. ¿Quién obra a través del reloj? Satanás obra a través del reloj. ¿Lo entienden, verdad? Ahora vamos a cambiar. Digamos, en vez del reloj, si ponemos a un ídolo, digamos a Lázaro o estas cosas raras, entonces tenemos esto y entonces lo ponemos ahí y le seguimos sirviendo y entonces le saludamos a esto y le rezamos y hay respuestas. Entonces, ¿acaso a Lázaro dio esas respuestas? Es que los demonios han obrado a través de esto. Entonces así son los ídolos. Entonces es lo mismo con los ídolos. De la tierra pone una gran roca a grandes árboles. Ellos miran la luna y le sirven. Miran al sol y le sirven. Hacen grandes ídolos y sirven. Hacen grandes imágenes raras y le sirven. ¿Acaso estas imágenes tienen poder? No tienen poder. Ni un poder.
그냥 사단이 알고 있어요. Pero quién sabe que uno le está rindiendo el culto a estas imágenes Satanás. 그 사단이 그 우상을 통해서 역사합니다. Y por eso Satanás obra a través de esta imagen. 그래서 이 사람 인생이 그 우상에 싹 사로잡히게 만드는 거예요. Por eso causa que toda la vida de esta persona sea dominada por esta imagen o ídolo. 이게 우상 숭배입니다. Esto es la idolatría. 아시겠습니까? ¿Lo comprende? 보니까 어제 들어보니까 조개도 뭐 가지고 다닌다면서요? Escuché de algún lado que tienen como pequeñas conchas. 부족처럼 들고 다닌다. Y que los llevan consigo como talismanes. 지구상에 우상들 심각한 건 많아요. Entonces hay mucha idolatría en toda esta tierra. 우리나라에는요 큰 바위가 하나 있어요. Entonces en Corea hay una gran roca. Es una roca enorme. Y está en la cima de una montaña. Y es sumamente grande. Pero si una persona lo empuja, lo puede empujar. Pero sin embargo, sin importar que tanto se empuje, no cae de la montaña. Es una piedra que una persona podría empujar, pero no se cae de la cima de la montaña. Entonces dicen, ah, esta piedra tiene poder. Y entonces ellos sirven a esta roca. Verdaderamente son muy ignorantes las personas. Verdaderamente son muy ignorantes. Entonces, señor reloj, buenos días. Señor reloj, respóndeme. Están así. Esto es idolatría. Entonces hay que darle respuestas. Hay que darle respuesta acerca de qué es la idolatría. Están caídos totalmente y por eso están en idolatría. Si lo entendieron, amén. Entonces hay que dar la respuesta a las personas acerca de la idolatría. Entonces este problema espiritual va a lo mental también. También nuestro corazón está corrupto, nuestros pensamientos están repetidos solamente en el mal. Y siempre estamos en tinieblas, desorden y vacío. Estamos trabajados y cargados toda la vida. Estamos viviendo de esta manera. Siempre nuestro corazón está en depresión. Y siempre tenemos tristeza y mientras más vivimos, más heridos somos. Y no sabemos por qué. Esto es un problema que viene porque estamos caídos mentalmente. Gracias a Génesis 3, el hombre se vuelve hijo de Satanás, es pecador y luego muere por la separación de Dios. Y entonces estamos presos por este problema del hombre. Y por este problema es que llega el problema espiritual al hombre. Y tiene que ser siervo del diablo toda su vida. Y sigue a las corrientes del mundo toda su vida. Sigue a la idolatría. Y siempre viene maldiciones a su alma. Esto luego empieza a gobernar el problema mental del corazón y del pensamiento. Y entonces empieza a ser corrupto poco a poco. En Cuba también, cuando entramos a Cuba, nos están investigando por la ébola. Entonces en todo el mundo las infecciones están creciendo. Y entonces esto está creciendo incluso dentro del corazón, dentro del pensamiento. Luego viene el problema que es de la enfermedad. Viene el problema físico de la vida. Viene el problema familiar de la economía, también de la enfermedad. Luego morimos. Y la muerte no es el final. Después de la muerte, el juicio. Y este no es el final. A los hijos que tanto amamos les damos una herencia. No una herencia de bendición, sino maldición. Este es el estado de las personas que están alrededor de ustedes, que son cercanas, que no creen en Jesús. Vamos a ver un versículo. Vamos a ver este versículo y vamos a descansar brevemente. Vamos a ver Romanos 7. Vamos a ver Romanos 7, 24. Romanos 7, 24 nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo abrió sus ojos a esto. Verdaderamente miserable de mí. Soy alguien miserable. Yo tengo un cuerpo de muerte. Después de que Pablo se percató de esto, él confesó esto. Verdaderamente miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Él confesó esto. Nuestro estado es así. En el pasado nosotros éramos así. Y los no creyentes están en este mismo estado. ¿Quién lo librará? La gente no lo sabe. No saben si existe Satanás y qué tan gravemente están siendo atacados. Y a pesar que están siendo atacados y están siendo afligidos toda su vida, no lo saben. No saben que por gracias al pecado ellos no tienen más opción que morir. Ellos no saben que están separados de Dios y que por eso viven una vida en aflicción y sufrimiento y que por eso van a morir. Y a pesar que tienen un problema mental, un problema espiritual, un problema después de la muerte y de los hijos, incluso no lo saben. Y están en este problema y nadie les puede dar la respuesta. Y los no creyentes alrededor de ustedes están viviendo así y la iglesia no les está pudiendo dar la respuesta. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Cómo han evangelizado hasta este punto? Ustedes confírmenlo bíblicamente. Si tienen esa respuesta, verdaderamente pueden salvar a las personas. Y a pesar de que tenemos mucha concentración, solo pudimos llegar a un mensaje. Por favor, oren para que yo les pueda compartir el resto del mensaje en el tiempo que nos queda. A las 11:10 yo subiré para dar el otro mensaje.